Gestos del día a día, como arrojar basura en los sitios habilitados y su posterior sanción si no se lleva a cabo. Conocer que las playas necesitan gestionarse de una manera adaptada a la realidad del presente son solo algunas de las cuestiones que se tratan de reflejar en un paquete de medidas que prepara la Delegación Municipal de Medio Ambiente. Desde 1998 no se había actualizado la normativa municipal y las actuales ordenanzas, por tanto, están obsoletas. Estas normas abarcan áreas muy distintas y, por tanto, en estos documentos legales, que de forma sucesiva se irán aprobando mediante acuerdos plenarios, se vislumbran novedades reseñables con respecto al marco normativo actual. ¿Y qué se persigue con esto? Pues bueno, ni más ni menos que, en primer lugar, dotarnos de un marco regulador adaptado a la, a la actual legislatura, a la actual legislación, perdón, en materia de medio ambiente. y que, como todo el mundo sabe, pues se ha ido modificando con el paso de los tiempos. ¿no? Eh, también dotar al Ayuntamiento de Chiclana de una herramienta eficiente para que podamos aplicar estas nuevas normativas. Y, desde luego, también definir y asumir las competencias de cada delegación. Además, aspectos como la norma relativa a los animales, el ordenamiento de las anteriores normas se centraba en el régimen de tenencia, que regulaba los problemas asociados a convivencia, higiene y salubridad. Sin embargo, la realidad social y legal actual exige incluir los derechos de los animales, permitiendo, por ejemplo, denunciar de forma efectiva comportamientos de maltrato animal o descuido. Esto también se traslada al agua o a la gestión de residuos que contarán con una mayor seguridad jurídica. Aquí caben autorizaciones, vigilancia, inspección y control de vertidos que contarán con una tipificación de infracciones más detallada. Estas ordenanzas, según explicaba hoy Nicolás Aragón, son el fruto de un proceso participativo en el que han tomado parte desde el gobierno local, pasando por asociaciones empresariales, policía local, protección civil y otros colectivos.